Saludos amigos, amigas, miembros de la comunidad educativa. Es un gusto compartir con ustedes a continuación información importante que tiene que ver con el protocolo de segunda entrega de canastas alimenticias a estudiantes para consumo en el hogar del programa de alimentación y salud escolar año 2022. Sabemos que hasta el momento se ha recibido la entrega de una canasta alimenticia para las familias que tienen estudiantes en los centros educativos públicos. Pues aquí el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador está anunciando que viene una segunda entrega de canastas alimenticias y es la información que queremos compartir de manera concreta con cada uno de ustedes. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, por medio del Programa de Alimentación y Salud Escolar PASE, comprometido con atender el derecho humano a una alimentación adecuada de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, dará inicio a la segunda entrega de alimentos del año 2022. Debido a las condiciones aún existentes por la pandemia del COVID-19, el MINEDUCIP, en cumplimiento a las medidas de prevención indicadas por el Ministerio de Salud, las clases continúan de manera semipresencial. Es por ello que se mantiene la entrega de canastas alimenticias para consumo en el hogar. En esta oportunidad se ha programado entregar dos tipos de canasta con base al mapa de pobreza de El Salvador, con las categorías de severa, alta y moderada, y a los municipios clasificados con prevalencia de retardo en talla y desnutrición crónica, como muy alta, alta y moderada, dentro del cuarto censo nacional de talla y primero nacional de peso del año 2016, y de la disponibilidad presupuestaria de fondos COES y FANTEL, las cuales se detallan a continuación. Bien, nos están diciendo que se van a entregar dos tipos de canasta. Literal A, canasta alimenticia tipo 1, que contiene leche líquida y cereal con entrega directa a los centros educativos por medio del proveedor. Literal B, canasta alimenticia tipo 2, que contiene arroz, frijol, azúcar, Bioforti, leche y aceite, con el mecanismo de entrega de centros de distribución como regularmente se hace para la entrega de alimentos del PASE. Los alimentos se entregan con base al número de familias reportadas por el centro educativo, con el objetivo de que sean consumidas por los estudiantes en sus hogares, es decir, que de encontrarse estudiando más de un miembro familiar, hermanos o hermanas en la misma institución, solamente recibirán una canasta por familia. Muy importante. El presente documento contiene las indicaciones a seguir en los tres momentos primordiales para la entrega adecuada a las familias, tomando en cuenta las medidas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud ante la pandemia por COVID-19. Y aquí vienen los tres momentos en los cuales se pide que se tenga siempre el control o el cuidado de guardar el protocolo. El momento 1 es la entrega de alimentos del transportista a los directores o docentes. El momento 2 es la planificación de entrega a padres y madres de familia dentro del centro educativo. Y el momento 3 es la entrega directa ya a las madres y padres de familia que van a recibir su canasta. Entonces aquí viene el protocolo de cómo se va a hacer el proceso para poder entregar los alimentos en cada uno de esos tres momentos que les he mencionado. Lo importante que quiero compartir también con ustedes es el contenido de cada una de las canastas alimenticias. Se nos está hablando que van a haber dos tipos de canastas. La canasta alimenticia tipo 1 va a incluir, según lo que está manifestando aquí el Ministerio de Educación, una bolsa de cereal de maíz de 1.1 kilogramos o 1.3 kilogramos y 8 litros de leche líquida semidescremada. Eso va a llevar la canasta alimenticia tipo 1. La canasta alimenticia tipo 2 va a llevar una bolsa de 4 o 5 libras de frijoles, una bolsa de 5 libras de arroz, una bolsa de 1 kilogramo de azúcar, 3 bolsas de 360 gramos, o una bolsa de 800 gramos de leche en polvo, una botella de aceite y una bolsa de 5 libras de Bioforti.
Esto es lo que incluye cada una de las dos diferentes tipos de canastas que van a recibir la familia. Recordemos que dice bien claramente que es una canasta por cada grupo familiar. La otra información que me parece importante compartir con ustedes es la que tiene que ver con cuáles municipios van a recibir cada una de esas canastas, es decir, cuáles van a recibir la canasta tipo 1 y cuáles van a recibir la canasta tipo 2. Aquí tenemos la definición del tipo de canastas alimenticias para la segunda distribución del año 2022. Miren en el departamento, aquí solo les voy a presentar las imágenes porque sería muy cansado leerles detalladamente, para que ustedes vayan observando en el departamento que les corresponde. Por ejemplo, en Aguachapán, aquí aparecen los municipios que van a recibir la canasta 1 y los municipios que van a recibir la canasta 2. Estamos hablando del departamento de Aguachapán. Luego estaríamos hablando del departamento de Cabañas. Aquí vienen los municipios que van a recibir la canasta 1 y los municipios que van a recibir la canasta 2. Luego estamos hablando de Chalatenango, todos los municipios que van a recibir la canasta 1, los municipios que van a recibir la canasta 2. Luego vamos con Cuscatlán, los municipios que van a recibir en el caso de Cuscatlán la canasta 2. Luego tenemos los que van a recibir en el caso de La Libertad canasta 1, canasta 2. Luego nos vamos a la columna del centro, en el departamento de La Paz, municipios que reciben canasta 1, municipios que reciben canasta 2. En el caso de La Unión, canasta 1, canasta 2. En el caso de San Vicente, los municipios que van a recibir la canasta 2, los que van a recibir la canasta 1. En el caso de Morazán, del mismo modo, ahí podemos observar. Luego nos desplazamos para el departamento de San Salvador, canasta 1, hasta Tonacatepeque, canasta 2, hasta Santiago Texacuango. Luego tenemos Santa Ana, municipios de canasta 1, municipios de canasta 2. En el caso de Sonsonate, canasta 1, canasta 2. En el caso de Usulután, tenemos que van a recibir canasta 2 todos los municipios, la mayoría de municipios, y canasta 1 tendríamos en el caso de Usulután, canasta 1 únicamente Santa María y Usulután. En el caso de San Miguel, la mayoría de municipios recibirían canasta 2 y únicamente Uluazapa, Nuevo Guadalupe, San Miguel y Chinameca recibirían canasta 1. Así es que de esta manera espero haberles colaborado con esta información importante que tiene que ver con el funcionamiento de la segunda entrega de las canastas alimenticias que hará el Ministerio de Educación. Todavía no hay una fecha definida para poder convocar a los centros educativos para que puedan retirar esta dotación de alimentos, pero sí ya debemos de tener en perspectiva, sobre todo las familias, que se viene esta entrega de alimentos, lo que incluye y cuáles son los protocolos que nosotros debemos considerar al momento de ir a retirar este beneficio. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.